la Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. Señor Presidente del Congreso de la República, doctor Freddy Otárola Peñaranda y su digna comitiva, doctor Abraham Vilches, quien lo acompaña, señores regidores de la Municipalidad Provincial de Guaylas, autoridades políticas, policiales de nuestra provincia de Guaylas y ciudad de Caraz, para nosotros es un honor tener a una autoridad de tan alta investidura visitando esta ciudad dulzura, Caraz Dulzura, que es capital de la provincia de Guaylas, y tener el honor de ser el padrino de nuestro centro de vigilancia y cámaras de seguridad que ya están funcionando en nuestra ciudad de Caraz y que es una preocupación nacional del Presidente de la República, Congreso y todos nuestros legisladores, el tema de seguridad ciudadana, y que Caraz está tratando de ser pues una ciudad segura que quiere toda nuestra población de nuestro Perú. Es por eso que vamos a tener esta deferencia de que sea el señor Presidente del Congreso quien inaugure estas cámaras de seguridad en su primera etapa y que va a ser un aliciente muy importante para el tema de seguridad ciudadana. Vamos a pedir a las regidoras Nelly Uchpa y Pamela Mamá para que conjuntamente con el Presidente del Congreso sean los que inauguren y apadrinen esta cámara de videovigilancia. La 1, la 2 y a las 3. Corte, pausa, aplauso por favor. Pueden pasar. Vamos a pasar al auditorio para poder hacer la ceremonia. Y tener a una autoridad de tan alto nivel dentro de nuestra ciudad de Caraz, sino por la incertidumbre de la hora de llegada, el momento, es lo que no hemos podido ofrecer el doctor Freddy Otárola un recibimiento como acostumbramos en Caraz, sino porque, como le digo, por sus múltiples ocupaciones y compromisos, ha sido imposible fijar una hora y una fecha exacta. Pero estamos de acuerdo, doctor. Otra fecha, fijamos la fecha y la hora y nos decidamos en este tema. Agradecemos esta visita. Caraz, como usted ve, es una de las ciudades de nuestro querido Callejón de Guaylas, que siempre trata pues de desarrollar e impulsar lo que significa la necesidad de su población en lo que son obras, y es por eso que yo me he molestado muchas veces en el Congreso de la República para tratar de impulsar algunas obras que tenemos dentro de nuestra ciudad de Caraz. La ciudad de Caraz, como todas las ciudades de nuestro Callejón de Guaylas, tiene el gran problema del saneamiento. Felizmente se están haciendo obras de saneamiento ahora en Huaraz, en Carhuaz, en Yungay, y próximamente, yo creo, con el apoyo del doctor Freddy Otárola Peñaranda, estaremos también pues nosotros iniciando las obras en la ciudad de Caraz, que es de vital importancia y es un tema de salud pública, porque las instalaciones que tenemos de agua, sobre todo en nuestra ciudad, data de más de 50, 60, 70 años, o sea que ya colapsaron hace muchísimo tiempo. Yo creo que es un tema ya de necesidad de salud pública el hacer el cambio de estas redes de agua y desagüe, y como es una política referente al cuidado del medio ambiente, que el congresista Freddy Otárola ya lo propuso hace varios años, el no contaminar el río Santa, pues tendremos también una planta de tratamiento de aguas residuales y así ser una de las ciudades más del Callejón de Guaylas que no contamine el río Santa y que realmente nuestros hermanos de la cuenca baja del río Santa puedan pues usar un agua no contaminada para los múltiples usos de vida.
doctor Freddy Otárola, realmente hay muchas cosas que podríamos conversar, solamente saludar la presencia de los amigos del Seguro Social, del adulto mayor, que yo sé que quieren hacer la petición del apoyo referente a la construcción del hospital de Seguro Social, que es una necesidad muy grande en nuestra ciudad de Caraz, porque es la ciudad que tiene el mayor número de asegurados después de Huaraz, y yo creo que los señores asegurados pues ya merecen el beneficio de tener un hospital que los pueda atender. Asimismo, dentro de lo que puede significar pues las necesidades propias de nuestra población en general, tenemos nosotros instalado en nuestra ciudad la Defensoría del Niño, la Mujer, el Adolescente, el Centro de Emergencia Mujer, donde se ha diagnosticado a mucha gente que tiene problemas de abandono, tanto desde el punto de vista social, humano, y que es necesario pues que nosotros, las autoridades, de manera conjunta, nos preocupemos para tener un asilo o un centro de asistencia a personas desprotegidas. Se ha hecho un esfuerzo con la Beneficencia Pública de Caraz, y ya se tiene un terreno también para la construcción. Ojalá don Ferio Tala nos pueda apoyar en las gestiones y tener también dentro del Callejón de Guaylas, porque no solamente el problema es en Caraz, es en Yungay, Caraguas, Huaraz, tener pues también un centro asistencial más que ayude a estas personas desprotegidas en nuestra ciudad. Doctor Freddy, gracias por su visita, realmente bastante complacidos, abusando realmente de su fortaleza física, porque yo sé que el día estaba muy trajinado para usted, pero agradecemos esta visita a nuestra ciudad de Caraz del Sur. Muchas gracias. La Municipalidad Provincial de Guayas, Caraz, ofrece su más sincero reconocimiento y declara como visitante ilustre, otorgándole la medalla de la ciudad al doctor Freddy Rolando Otárola Peñaranda, por su destacada trayectoria profesional como vicepresidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, miembro titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, conformando el subgrupo de trabajo de reforma constitucional, además de ser miembro de la Comisión Permanente y accesitario de la Comisión de Defensa, y actualmente presidente del Congreso de la República al servicio del pueblo peruano. Caraz, 23 de octubre de 2013, firma doctor Fidel Roncar Vázquez, alcalde provincial. Bueno, creo que es una pequeña referencia que hacemos a la investidura que tiene el doctor Freddy Otárola de parte de la Municipalidad Provincial de Guaynas, declarándole huésped ilustre e hijo predilecto de la provincia de Guaynas. Claro que unos 40 años mayor que yo, pero no importa.
lo conseguimos más. Y eso me alegra mucho, me alegra de corazón. Señor alcalde, lo que usted está haciendo es increíble. El tener una seguridad ciudadana es vital para el Perú. Caracas es una ciudad que tiene un gran potencial de desarrollo turístico que todavía no estamos explotando en su debida magnitud. Y uno de los requisitos para que se dispare el desarrollo turístico es la seguridad, también y menos en nuestra patria. Y lo que está haciendo el alcalde hoy día, con la inauguración de esto, le está poniendo a Caracas a la vanguardia del Perú. No quiero cansarlos más, tengo ya los proyectos, que pasa que luego 36 millones de alcaldes, 37 millones para el sistema de agua y desagüe. Lo hemos conseguido para Huaraz, lo hemos conseguido para Carhuaz, hemos conseguido el colegio La Libertad para Huaraz, el colegio María Auxiliadora para Carhuaz. Y a veces me veo con la ingrata sorpresa que se contratan empresas que no están haciendo bien las obras, qué intereses subalternos hay. ¿Por qué no podemos conseguirlo para Caracas? Yo creo que si lo luchamos podemos conseguirlo, señor alcalde. Yo les agradezco de corazón y ratificando mi compromiso de estar presente cada vez que la población de Caracas se requiere. Termino simplemente expresando una frase de agradecimiento y de felicitación a un alcalde y a un cuerpo de regidores que está trabajando en la mano por el bienestar y el progreso de esta ciudad. Muchas gracias. Doctor Freddy Otárola, gracias por su visita. Bienvenido nuevamente a Caraz. Caraz, como usted ve, es un pueblo donde todavía se respiran aires de tranquilidad, aires de seguridad. Es un pueblo donde, una ciudad donde todavía se puede caminar libremente. Y a pesar de eso, este consejo, con el encabezado por el señor alcalde, estamos trabajando pues en tema de seguridad. Guayas, doctor Frío Tarola, es una provincia grande donde tiene distritos grandes con muchas necesidades. Usted es un congresista por Ancash, apóyenos. Falta todavía, hay tiempo todavía. Le agradecemos su visita y aquí le damos pues unos dulces de esta Caraz dulce, de esta Caraz dulzura, con una cajeta de majablanco, unas cuarteadas y cuatro tarros de majablanco. Ojalá, si seguramente en todo su recorrido por todo el callejón de Huaylas, le va a sobrar para que le haga alcance pues al presidente Ollanta. Muchas gracias y bienvenido nuevamente a Caraz. Bueno, muchas gracias. Me llevo no solo lo rico y lo dulce de estos productos, sino la dulzura del corazón y la nobleza del corazón de los caracinos. Quiero saludar a Yanet Emanuel de Santa Natura, que también está presente aquí, acompañándonos a esta olla de alumno preparando el festival de los caracinos. Les agradezco de verdad, y esto no llega aquí. Para pedirle al señor presidente del Congreso que nos deje el autógrafo del libro de visitantes ilustres, señor presidente, por favor, para que nos deje su saludo que queda peregrinizado en este libro de visitantes ilustres. Vamos a pedir a la señora Yanete Manuel que nos acompañe, por favor, a la primera fila del auditorio. Estamos recorriendo por todo Ancash, hemos comenzado por Catac, aquí hemos entregado frazadas y computadoras de parte del Congreso de la República y de unos amigos de la Cámara de Comercio de Perú Macao. Hemos visto el avance de las obras que hemos conseguido para esas zonas. La avenida 31 de Mayo, una impresionante pista, el canal de irrigación de Cotos que va a dar agua a todo Catac, el repotenciamiento del Pasto Ruri, luego hemos pasado a Huaraz, donde tenemos el agua potable y desagüe de Huaraz, una obra de casi 14 millones. En Carhuaz, el colegio Nuestra Señora de Mercedes y la pista de agua y desagüe, que veo que están con demasiado atraso, ¿no? Y hemos venido a Caraz, donde tenemos con el alcalde compromisos de luchar por el saneamiento
sobre todo el agua potable y desagüe, que llega casi a 34 millones. Ojalá lo logremos. No, yo dije que la dulzura no solo proviene de sus ricos pasteles y postres, sino del corazón de todos los carracinos, de su caballerosidad, de su don de gente. He visto, por ejemplo, a mi querido profesor Luis Nolasco Colonia. Yo estudié en el colegio, en la gran unidad escolar Mariscal Toribio Luzuriaga, donde él fue un destacado profesor de historia y de geografía. Entonces, ¿cómo no reconocer esos valores que me han, de verdad me han llenado de mucha emoción? Un saludo de fe y esperanza en este gobierno que va a destruir la corrupción, va a destruir la violencia delincuencial. Y un saludo al alcalde. Fíjese usted, nadie ha apostado por la seguridad ciudadana como lo está haciendo el alcalde de Guaylas. Y Guaylas hoy día, con estas cámaras, está a la vanguardia de la seguridad en Ancash. En su oficina, un lugar importante en su casa, turismo y agua. Es lo que está indicando. El agua, que tenemos la suerte de tener nuestros nevados, nuestras lagunas, pero hay que cuidarlas, porque si no, el futuro va a ser un poquito no tan optimista. Freddy, este es un recuerdo de nuestra laguna y nuestros nevados, preservando el agua. Muchas gracias, alcalde. De verdad que es una belleza. Además demuestra la lucha por la preservación de la naturaleza que hoy inició esta municipalidad. Gracias. Se encendió prácticamente la chispa para volver a recuperar el nombre primigenio de nuestro departamento. Se estableció en este primer congreso de Ancash a Guaylas, en el sentido de que el departamento de Guaylas se creó pues el 12 de febrero de 1821 mediante el estatuto del general José de San Martín, que lo coordinó en Guaura. Esto nos está permitiendo a nosotros establecer claramente de que establezcamos en forma fehaciente el verdadero nombre de nuestro departamento. Y yo te suplico de que nos ayudes, que en la ciudad de Lima se lleve a cabo el tercer congreso para ver estos trámites de que si es Guaylas o es Ancash. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones se sientan completamente orgullosos de haber nacido en estas tierras conjuntamente o juntamente con la libertad. O sea, Guaylas, el departamento de Guaylas, nació con San Martín en la aurora de la libertad peruana. Muchas gracias por ello. Gracias, profesor, bien bravo superar, ¿sí? Pero, a ver, un reto al alcalde. Tenemos un auditorio donde antes funcionaba el Senado de la República, se llama el Porras Barnachea. Uh-huh. Hagamos el evento ahí. Sí. Perfecto. ¿Ya? Gracias, Rey. Un compromiso. Bueno, ha sido muy grata la presencia del presidente del Congreso, el doctor Freddy Otaro Peñaranda, una autoridad de su investidura en Cachino, y que creo que ahora se ha sentido halagado. Y lo más importante es que él se ha sentido comprometido, se siente comprometido con su pueblo y ha ofrecido seguir apoyándonos en todas las gestiones que hay pendientes, tanto en el tema de saneamiento, en el tema del hospital del Seguro Social y diferentes temas más que estamos trabajando conjuntamente con él en el Congreso, visitándolo permanentemente.